Grábenos, don David, por favor, a partir de aquí, porque las imágenes que le vamos a presentar a continuación son fuertes, ¿eh? Es el puro audio. Las imágenes son la captura de esa entrevista que le hace Proceso en Madrid a Felipe Calderón, un Proceso que tiene acceso directo, inmediato, por alguna extraña razón, a este personaje durante una especie de encuentro que tuvo ahí y en el que hace las más infames declaraciones, las más cínicas, descaradas. Nefarias declaraciones, Felipe Calderón, ese, insisto, personaje que para legitimarse en el cargo después de un claro, evidente fraude que ha sido documentado, pero vamos con todo, ¿no? Con una serie de pruebas de todo tipo, hasta testimoniales, hasta el mismo Fox lo ha aceptado. Ese Felipe Calderón, que para legitimarse en el cargo abrió las puertas para todos las puertas del infierno para todos los mexicanos. Salió con, pues vamos, con la estupidez, con el descaro de decir que el crimen organizado va a meter las manos en la elección del 2024 a favor de Morena. Miren lo que son las cosas. Esto fue lo que le dijo, insistimos, ¿eh? De manera directa, teniendo acceso directo a Proceso, Felipe Calderón. He escuchado ahorita una advertencia para 2024, precisamente con el tema del riesgo del papel que pueda tener el narcotráfico hacia la elección. Me gustaría nada más un último comentario, si usted puede abundar un poco más sobre el peligro que usted ve. Sí, va a intervenir el crimen organizado, ya intervino en las elecciones locales de 2021, va a intervenir en las federales, ya está interviniendo, auspiciando, propiciando, no sé si financiando procesos, pero aquí la clave es que eso yo lo veo por un hecho: el crimen organizado va a intervenir en la elección en favor de los candidatos de Morena. Y la única manera de superar eso es con una participación abrumadora y masiva, sobre todo en las zonas que el crimen organizado no pueda controlar, y desde ya que el INE, con la autoridad que aún le queda, pueda anular o neutralizar los intentos del crimen organizado de intervenir en aquellas zonas que todos sabemos que existen. Ahora, si Hipólito Mora, que pidió el apoyo, que advirtió las amenazas en su contra, no fue el Estado para protegerlo, sino incluso abandonarlo ese mismo día. Imaginemos lo que puede ocurrir en las elecciones, donde se juega el poder presidencial, que es lo único que parece le importa a quienes gobiernan ahora mismo. Mire, usted conoce la historia, ¿no? Si no conoce la historia, si usted es a lo mejor seguidor de Felipe Calderón, debe saber que, pues aunque es una situación controvertida, el expresidente llegó al poder con un porcentaje de 0.6-0.7%, ni siquiera un punto porcentual sobre su rival, que es Andrés Manuel López Obrador, efectivamente. Fue una elección en la que se habla de operación por parte de políticos y de secretarios de Vicente Fox en todos los estados. Hay grabaciones en las que la misma maestra Elbester Gordillo pues habla de cómo es que se llega a realizar ese fraude junto con gobernadores de otros estados. También está la grabación de Ceriola. Obviamente no quisieron abrir las casillas. Está esa parte, ¿no? Del conteo que tampoco fue de ninguna forma, pues vamos, clara. Hay tantas pruebas de ese fraude en 2006. Usted sabe perfectamente que no hubo una guerra contra todos los miembros del crimen organizado, simple y sencillamente porque acá en Estados Unidos, fue detenido, fue acusado formalmente Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, insisto, su gran amigo con el que jugaba al gocha y a las escondidillas en Los Pinos, así lo dio a conocer Anabel Hernández.
ese señor que fue uno de los secretarios que se mantuvo durante todo el sexenio, no estuvo cambiando, por ejemplo, como el secretario de Gobernación, que hasta asesinaron en ese sexenio a uno de ellos, ¿no? Ese señor fue declarado culpable aquí en los Estados Unidos de 5 acusaciones formales relacionadas al narcotráfico. Y en estos momentos espera su sentencia. Se le aplazó una vez más la sentencia, iban a dársela en junio, pero la aplazaron su sentencia. Sin embargo, ya está declarado culpable, con lo que se demostró que México estuvo en un narcoestado durante todo el sexenio de Felipe Calderón y pudo estarlo también durante el sexenio de Vicente Fox, puesto que Genaro García Luna, en el sexenio de Vicente Fox, era el director de la AFI, de la Agencia Federal de Investigaciones. Bajo esa premisa, la realidad que existe en cuanto a Felipe Calderón, que evidentemente es ridículo que nos diga que no sabía sobre alguien como Genaro García Luna, su gran amigo, y que ahora nos salga con la indigna, grotesca declaración de que el crimen organizado va a intervenir. Mire, le soy honesto, deje usted que sea Morena. Si de pronto Felipe Calderón saliera a decir, oigan, ¿saben qué es que el crimen organizado va a intervenir a favor del PRI, Yo diría, pues sí, cabrón, ¿tú qué onda, no? O sea, tú, el presidente que encabezó el narcogobierno de 2006 a 2012, nos estás diciendo que alguien va a intervenir, que el crimen va a intervenir las elecciones a favor de un partido que no es el tuyo. Por favor, cínico, cobarde, hipócrita, nefario. No es defensa Morena, Es porque así nos dicen, nos atacan con que supuestamente nosotros somos partidarios de Morena y que nosotros estamos con el presidente y con la Cuarta Transformación. No es cierto, ¿no? Estamos con la verdad, estamos con la justicia, así de sencillo. Por supuesto, tenemos nuestras propias ideologías, concordamos muchísimo con planteamientos del mismo presidente López Obrador, claro que sí, pero eso viene de nosotros, y de nuestra libertad como periodistas. No nos están diciendo que vamos a plantear o qué vamos a hacer. No es como en el sexenio de Felipe Calderón, que había lana de por medio. Aquí en Sin Censura, insistimos, rechazamos abiertamente la publicidad oficial. Si usted ve las imágenes, si usted ve este video, que no le podemos mostrar por cuestiones de copyright, solamente las declaraciones, se ve a un Felipe Calderón muy desmejorado. No sé, ¿no? Así como muy desmejorado. No se sabe si está indispuesto, pues, ¿no? Porque se sienta mal o algo así, pero las caras que hace, los modismos, se ve una persona muy desmejorada, muy indispuesta. Tendría que ser la palabra, en todo caso. Y, pues, sobre todo las declaraciones son muy cuestionables. Es también muy cuestionable que proceso tenga acceso directo a Felipe Calderón. Fíjese, tenemos entendido que Felipe Calderón pues se está escondiendo, pero de todos modos participa en eventos aquí y allá, en encuentros y etcétera, debido a la circunstancia en la que él se encuentra de que podría también enfrentar las consecuencias penales de su gestión. Me imagino que no le da entrevista a cualquiera. ¿Por qué de inmediato le habrá dado entrevista a Alejandro Gutiérrez ahí en Madrid, España? Y las preguntas que hace Gutiérrez son muy cuestionables también, ¿no? Sé que suena cacofónico y hasta pleonásmico. Preguntas cuestionables, ¿no? No solo son controvertidas, hay que cuestionar la pregunta. Hay que preguntar la pregunta. Vamos a escucharlo una vez más para que usted, me dice Elizabeth Wejbe, dilo, Toño, pasado de copas, o sea, borracho. Eso no lo sé, porque yo no estuve ahí. No sé si estuvo andando echando sus tragos, pero pues es conocido por eso, efectivamente. Así lo han exhibido durante, un largo tiempo a Felipe Calderón, como un ebrio,
Sí, en efecto, eso sí es una realidad. Cuando fue exhibido por esto, hasta corrieron a Carmen Aristegui de... ¿cómo se llama esta estación Sucha? Se me fue el nombre, ¿no? Pero no importa de dónde la hayan corrido, pues todos hemos, ya hemos sabido muchas cosas ahí de Carmen últimamente, ¿no? Pero bueno, ese es Felipe Calderón. Pero escuchemos las preguntas que le hace Proceso, las preguntas que le hace Alejandro Gutiérrez. Yo quiero confirmar si es el mismo Alejandro Gutiérrez que escribió la pseudohistoria en la que aseguraba que el hijo del presidente López Obrador había viajado a Europa en primera clase, luego de haber sido acusado de una de las tantas que le acusa ahí Latinus, que está ligado directamente también a Proceso ya últimamente, ¿no? Insisto, Julio Scherer debe estarse revolcando en su tumba en estos momentos al ver en lo que se ha convertido lo que en algún momento fue baluarte y pilar del periodismo Proceso, luego de que su hija tomara, pues vamos, la sociedad mayoritaria de esa publicación. María Scherer, esposa de la hermana de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, concuña pues de Felipe Calderón. Vamos a escuchar una vez más. He escuchado ahorita una advertencia para 2024, precisamente con el tema del riesgo de impacto que pueda tener el narcotráfico hacia la elección. Me gustaría darles un último comentario, si usted puede abundar un poco más sobre el peligro que usted ve. Sí, va a intervenir el crimen organizado. Ya intervino en las elecciones locales de 2021, va a intervenir en las federales, ya está interviniendo. Auspiciando, propiciando, no sé si financiando procesos, pero aquí la clave es que eso yo lo veo por un hecho: el crimen organizado va a intervenir en la elección en favor de los candidatos de Morena. Y la única manera de superar eso es con una participación abrumadora y masiva, sobre todo en las zonas que el crimen organizado no pueda controlar, y desde ya que el INE, con la autoridad que aún le queda, pueda anular o neutralizar los intentos del crimen organizado de intervenir en aquellas zonas que todos sabemos que existen. Ahora, si Hipólito Mora, que pidió el apoyo, que advirtió las amenazas en su contra, no fue el Estado para protegerlos, incluso abandonarlos ese mismo día, imaginemos lo que puede ocurrir en las elecciones, donde se juega el poder presidencial, que es lo único que parece le importa a quienes gobiernan ahora mismo. Y bueno, pues se contradice, ¿no? Dice que lo que le importa a los que gobiernan a México es el poder presidencial y etcétera. Pues no, todo sería el poder criminal. ¿No se contradice en todo esto? Si va a entrarle el crimen organizado, como dice Felipe Calderón, ¿no tendría que ser en todo caso algún otro tipo de motivación? ¿De qué estamos hablando, pues? ¿No? Es así de, a ver, ¿no? Le preguntan al ladrón. Oye, ¿tú crees que vayan a robar tal casa? Sí, definitivamente, son unos pinches rateros. Pinches rateros, ladrones, hijos de su chingada madre. ¿Cómo se la pasan robando, no? Y aquí trae así las cadenas que se acaba de robar, las carteras de ahí, ¿no? Pues es que está esto de locos. Y está de locos, ya en efecto estoy confirmando que es Alejandro Gutiérrez quien le hace la entrevista. El mismo Alejandro Gutiérrez que tiene Proceso como su corresponsal, luego de que, mire, esto nos lo dio a conocer a nosotros aquí en Sin Censura, nuestra fuente militar. Tenemos una fuente militar que nos aseguró que Alejandro Gutiérrez dejó el país, dejó México, luego de que le pidiera al gran Julio Scherer que pues lo mandara a España por amenazas de muerte, ya que él cubría la fuente de narcotráfico, ¿no? Reportaba sobre temas del narcotráfico y le pide a Julio Scherer que lo mande a la península ibérica para pues salvar la vida, ¿no? Salvar la vida. Y es el mismo que pues después no ofreció disculpas por su pifia periodística, el mismo que inventó que el hijo del presidente se había ido a Barcelona en primera clase y ese mismo día hasta publicó un video, ¿no? Y dijo,
un video como el que tiene usted ahora en pantalla, en proceso, la nota en proceso, y resultó que pues estaba el hijo del presidente en la Ciudad de México. Hasta ese mismo día él hizo un video desde el Ángel de la Independencia para demostrar que era mentira, ¿no? Que se había ido por una de las acusaciones que le hacen ahí en Latinos constantes, ¿no? Esta plataforma chayoteril de la familia Madrazo, que pues también está muy ligada ya a proceso. Insisto, el gran Julio Scherer debe estarse revolcando en su tumba. La pregunta que a mí me parece, esa es mi opinión motivadísima, de Gutiérrez hacia Calderón, para que diga pues lo que dice, ¿no? Le cae como anillo al dedo, ¿no? La pregunta a Calderón. No, nomás le faltó decirle a Calderón, qué bueno que me haces la pregunta, ¿no? O qué buena pregunta, Alejandro. Pero bueno, está esto de verdad de locos. Le voy a compartir la nota que escribe Alejandro Gutiérrez en esa, la revista Proceso. Dice: el crimen organizado va a intervenir en las elecciones del 2024, como ya intervino en las elecciones locales de 2021, señaló el expresidente de México, Felipe Calderón. De hecho, afirmó, ya está interviniendo, auspiciando, propiciando, no sé si financiando. A pregunta expresa de Proceso sobre la eventual participación del narcotráfico en los comicios del próximo año, afirmó, aquí la clave es que va a intervenir. Eso lo doy por hecho a favor de los candidatos de Morena. Y bueno, pues más bien está replicando todo lo que le dijo, ¿no? Luego de que exactamente, expresamente, le preguntara, oiga, ¿López Obrador es malo? Sí, es muy malo, fíjate, es muy, muy malo, que me acusa todos los días en la mañanera. Y bueno, pues yo lo que digo es esto, si tiene algún tipo de indicio Felipe Calderón de que Morena va a participar con el crimen organizado en 2024, ¿dónde está la denuncia? ¿Ya ha ido las autoridades ahí, ya ha ido su departamento de policía local ahí en España, decir, oiga, muévase con la Interpol porque tengo esta información y etcétera, soy el expresidente de México? No, ¿verdad? A mí me parece esto verdaderamente indignante. Ya no sé ni qué decirle yo de lo nefario que es este personaje, que es Felipe Calderón. ¿Se va conectando usted, que nos ve y que nos escucha? Mire nada más lo que dijo. Ya, vamos a lo siguiente, otra cosa mariposa. ¡Ah! Lo siguiente, ¿sabe qué es? Vamos a ponerle el video una vez más, el audio una vez más, porque con esto pues, se le va a caer la cara de lo que es Felipe Calderón. Así de sencillo. Su amigo Genaro García Luna está todavía enfrentándose ya a una sentencia luego de haber sido declarado culpable de 5 acusaciones formales relacionadas al narcotráfico o de narcotráfico per se, ¿no? Y los fiscales piden que ya dejen de aplazar la sentencia porque ya ve que ese abogado que tiene, ese abogángster que tiene Genaro García Luna, se ha sacado cada estratagema chafa para pues tratar de marear el proceso. Ahorita lo platicamos, pero escuchemos al cínico, escuchemos al nefario, al hipócrita, al espurio de Felipe Calderón. He escuchado ahorita una advertencia para 2024, precisamente con el tema del riesgo de que pueda tener el narcotráfico hacia la elección. Me gustaría nada más un último comentario, si usted puede abundar un poco más sobre el peligro que usted ve. Sí, va a intervenir el crimen organizado, ya intervino en las elecciones locales de 2021, va a intervenir en las federales, ya está interviniendo, auspiciando, propiciando, no sé si financiando procesos, pero aquí la clave es que eso yo lo veo por un hecho, el crimen organizado va a intervenir en la elección en favor de los candidatos de Morena. Y la única manera de superar eso es con una participación abrumadora y masiva, sobre todo en las zonas que el crimen organizado no pueda controlar, y desde ya
que el INE, con la autoridad que aún le queda, pueda anular o neutralizar los intentos del crimen organizado de intervenir en aquellas zonas que todos sabemos que existen. Ahora, si Hipólito Mora, que pidió el apoyo, que advirtió las amenazas en su contra, no fue el Estado para protegerlo, sino incluso abandonarlo ese mismo día, imaginemos lo que puede ocurrir en las elecciones, donde se juega el poder presidencial, que es lo único que parece le importa a quienes gobiernan ahora mismo. Bueno, pues los fiscales en Estados Unidos están pidiendo, acá en Estados Unidos, no aplazar la sentencia del exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón. Le comparto una información que publica hace algunas horas Joel Cano para la agencia argentina Infobae. Dice, fiscales de Estados Unidos solicitaron al juez Brian Cogan no posponer la sentencia contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. Lo anterior se da en respuesta a una carta fechada el 30 de junio de este 2023, en la que el acusado solicitó un aplazamiento adicional de 5 meses para presentar las mociones posteriores al juicio. Asimismo, se buscaba que la sentencia fuera dictada hasta marzo de 2024. A principios de abril, luego de que García Luna fuera declarado culpable de 5 cargos en Estados Unidos, la defensa del exfuncionario mexicano solicitó que se concediera una prórroga para presentar las mociones posteriores al juicio, debido a que contaban con nuevas pruebas que lo favorecían. El tribunal estadounidense aceptó la petición a pesar de las objeciones del gobierno, por lo que ahora los abogados de García Luna solicitan más de 5 meses adicionales para presentar dichas mociones. O sea, se quieren, insisto, ¿no? Ese abogado que tiene es un pillo, pero, o sea, no es tan pillo como él, pero que es pillo. César de Castro, mírelo ahí anda. Pillo, con su cara de mustio. Mosquita muerta. ¿A poco no? ¿No? Así su cara de que no rompe un plato, un mustio ahí, hace declaraciones verdaderamente cuestionables, miente abiertamente para sacar su caso adelante. Es un pillo este cuate. Y ahora lo que está buscando es seguir aplazando la sentencia, dizque porque tiene nuevas pruebas que favorecen a Genaro García Luna. Ya acéptenlo, ya. Ya fue cosa juzgada. El pueblo de los Estados Unidos decidió. Un jurado declaró culpable a Genaro García Luna. Es que son varias acusaciones ahí. Hace algún tiempo las teníamos por ahí. Se las quiero poner también para que usted sepa de lo que en su momento estuvo pues declarado culpable García Luna, ¿no? Mire, 5 acusaciones formales declarado culpable de conspiración internacional con un cártel para el trasiego de drogas. Culpable. Conspiración para la distribución y posesión de drogas. Culpable. Participación en una organización criminal. Culpable. Conspiración para importar drogas. Culpable. Falsedad de declaraciones para obtener la nacionalidad estadounidense. Culpable. Culpable. Así de sencillo. Y ahora intentan aplazarlo lo que puedan mientras Felipe Calderón no sale con su chistosada. Esto está de verdad de locos, ¿eh? Pues bueno, a ver qué, qué pasa con todo eso. Esperemos que no le den más prórrogas, que pues ya se sepa qué es lo que va a pasar, ¿no? Y pues veremos en qué queda todo esto.